Cuatro snacks, algunos saludables, otros no tanto, ya que tienen pues frutita, otros tienen galleta y eso. Pienso que se ven muy lindos para cuando tengas una fiesta en Navidad, de repente si es tu cumpleaños pues hagas ese tema navideño, o de repente nada, la Nochebuena, fin de año, todas esas cosas, pues creo que quedarían súper lindas en tu casa. Y hablando de casa, pues también te tengo unas decoraciones súper lindas, algo bastante fácil de hacer, con cosas que tengas en tu casa súper rápidas, pero estas cosas las tendré pues en mi segundo canal, que estoy con mi amiga Marianne. Así que bueno, si quieres ver esas decoraciones, esas cositas súper sencillas y súper lindas para decorar pues tu cuarto, pues no olvides visitar ese segundo canal, que ya vas, te voy a dejar el link para que vayas y lo veas. Así que bueno, si quieres ver cómo hacer pues estos ricos snacks navideños, pues entonces sigue viendo. Muy bien, y para hacer estos lindos muñecos de nieve, pues lo primero que vamos a necesitar van a ser pinchos, malvaviscos o marshmallows, galletas de Oreo o parecidas por lo menos, algunos dulces o chocolates de color anaranjado, un poquito de colorante negro y cintas. Lo primero que vamos a hacer será atravesar el malvavisco con el palillo. Luego de esto vamos a separar una Oreo y vamos a pegarle un poquito de chocolate o algo para untar, que ustedes quieran, preferiblemente comestible, para pegar el sombrerito al malvavisco. Luego con otra galleta lo que vamos a hacer será picarla por la mitad y esta picarla otra vez por la mitad para hacer como que un poquito del sombrero, y también lo vamos a untar con un poquito de chocolate, en este caso aquí en Venezuela usamos la gomaltina. Y así queda el lindo sombrerito. Luego, para hacer simplemente la nariz, vamos a tomar algún chocolatico, algún dulce. En este caso, aquí en Venezuela esto es un dandy. Y lo vamos a triturar para que queden pedacitos de él. Y lo que vamos a hacer es agarrar un pedacito y colocarle también el chocolate para untar, para que se pegue, por supuesto, en el malvavisco, en este caso, para hacer la nariz. Y ahora, para hacer los ojitos, vamos a utilizar un poquito de colorante negro con ayuda de un pincho, y por supuesto le vamos a hacer los ojitos y la boquita. Y para decorar también le vamos a aplicar un lindo listón rojo para que se vea como una bufanda. Ahora, para hacer estos lindos gorritos de Santa, vamos a necesitar cambur o banana, fresas y marshmallows, pero de los que son súper chiquiticos. Comenzaremos picando, por supuesto, el cambur. Esto lo haremos muy finito, no queremos demasiado finito pero tampoco súper grueso, algo bastante finito. Y ahora picaremos entonces las fresas, pero solamente picaremos la base, cosa de que al ponerlo sobre una superficie quede totalmente plana. Ahora lo que sigue será simplemente unir con un palillo las fresas y el cambur, y arriba simplemente ponerle uno de los pequeños malvaviscos. Y así queda un lindo gorrito de Navidad. Ya ven que es súper fácil y esto es demasiado saludable. Ahora, para hacer un muñeco de nieve con bananas, pues lo que vamos a hacer será prácticamente construir un muñeco de nieve, y para eso solamente necesitamos cambur, pinchos grandes y pequeños y colorante negro y rojo. Ahora vamos a picar otra vez la banana, pero esta vez van a ser pedazos mucho más gruesos. Si lo puedes hacer más grueso en lo que yo estoy haciendo, pues mucho mejor. Ahora simplemente vamos a construir un muñeco de nieve, como en la película Frozen, y vamos a poner tres pedazos de cambur, uno encima del otro, y con palillos mucho más pequeños vamos a hacer los bracitos. Ahora, para hacer los ojos y la boca, vamos a hacerlo con este colorante negro, y con colorante rojo vamos a hacer, por supuesto, la nariz. Y queda listo nuestro muñeco de nieve. Claro, yo le agregué una pequeña fresa como sombrerito.
Ahora, para hacer estas cotufas de muñeco de nieve vamos a necesitar simplemente vasos plásticos, cotufas por supuesto, algunos listones como tú prefieras, pega, marcador negro y una pequeña hoja roja. Vamos a llenar nuestro vasito con las cotufas hasta arriba y ahora con el marcador negro vamos a hacerle los ojitos y la boca. Para hacerle la nariz solamente vamos a necesitar cortar un pedacito de papel rojo y pegarlo por supuesto con la piel. Y ahora para terminar, porque es súper sencillita esta idea, vamos a darle un pequeño listón como forma de bufanda a nuestro vaso y así queda fácilmente nuestro muñeco de nieve con cotufas. Así es como terminamos, chicas lindas. Espero que les haya gustado mucho esta idea y que la hagan, por supuesto. Si lo llegas a hacer, no olvides tomarte una fotito y etiquetarme en algunas de mis redes sociales, que te las voy a dejar allá abajito en la cajita de información. Espero que les haya gustado mucho y que pasen una excelente Navidad. Besitos, chao.